¡Hey! ¿Cómo están en YouTube? Acá es Curlot. Y sí, estamos en un nuevo video. Bueno chicos, hoy les traigo un nuevo mod. Esta vez les vengo a traer el Growling Bridges Mode. Y esto lo que hace es lo que acaban de ver, porque capaz que vieron la intro y dicen: ¡Ay, yo quiero hacer eso! Yo creo que me parece que son zombies y quiero escapar así. Quiero hacer lo que hice, porque lo que hizo ese chico, quiero escapar. Bueno, si quieren hacer alguna de las cosas que acaban de ver, este es el tutorial que tienen que hacer ustedes, porque acá les voy a explicar cómo funciona este mod. Perfecto. Este mod consta de tres objetos, va, cuatro en realidad, pero tres principales. Tenemos el Grab Gun, que al darle a la R, esperen que no me pongan Game Mode 0, Game Mode 0, ahí está. Al darle a la R, ven que se hace con dos de madera, uno de hierro, otro de hierro, hilo, pólvora y encendedor. Bien, después tenemos el Grab Gun Barrel, que al darle a la R se hace con tres de hierro, tres de hierro y tres de hilo. Y tenemos el gancho, que sería el Grab Gun Hook. Al darle, vemos que se hace así. ¿Para qué nos sirve todo esto? Bueno, para formar el Grappling Gun, que es lo que acaban de ver. Al poner estos tres en este orden, se forma el Grappling Gun. ¿Cómo funciona este Grappling Gun? Perfecto. Primero que nada, se tiene que poner una posición en la que no haya un bloque adelante suyo. Es decir, si yo lo hago desde acá, puede que funcione, pero no va a funcionar muy bien y puede que no funcione. Es decir, les conviene ponerse en un bloque que el otro esté vacío y apuntan en dirección recta a un lugar hasta el que quieran llegar. Yo voy a disparar hasta allá. ¿Qué va a aparecer? Unit 84 slabs y 43 hilos. ¿Por qué esto? Bueno, porque obviamente el puente no se va a hacer de la nada, no es gratis. Así que para esto nosotros tenemos que venir a este cofre que tenemos acá, que este lo puse yo obviamente, y vamos a tener losas e hilos. Vamos a agarrar un poco más por las dudas. Y nos vamos a poner otra vez en esta posición. Ahora sí, vamos a apuntar hasta allá. Vamos a soltar el clic y vamos a ver que... Ups. Bueno, parece que el camino no se puede hacer porque como están los árboles, el puente choca. Porque obviamente hace así el puente. Es decir, baja y después vuelve a subir como un puente de verdad, ¿no? Así que vamos a tratar de hacerlo en esta dirección que no hay mucho... Bueno, a ver, ¿hasta dónde lo puedo hacer? Hasta allá no llega ni a palo, ¿no? No, ni siquiera apunté. A ver, hasta allá que... ¿Hasta esa isla? No, no llega. Bien, ¿de dónde lo puedo hacer? Bueno, desde acá hasta acá, miren, desde acá justo, desde acá hasta ese bloque de allá, ahí, ahora sí. Apunto, segundo clic, y se va a empezar a formar el puente porque ya tenemos las losas, ven que se gasta, hilo y losas. Y obviamente el grappling gun se gasta, no es infinito. Así que con este puente ya podemos caminar. No es muy cheater este mod porque la verdad que te gasta los ítems, así que tampoco es para tanto. Es un mod muy útil y yo la verdad que me lo descargaría por una serie de mods porque es demasiado útil, les digo. Así que con esto podemos hacer un montón de cosas, ya ven que ahí hay un puente que había hecho yo antes. Así que puedo venir acá, por ejemplo. ¡Oh! Me quiero escapar, rápido, puente. No, ahí no, al árbol no, ahí. Coño de la verga. A ver, vengo acá, puente. Ahora sí, y el puente empieza a bajar hasta ahí. Y así hacemos mucho más rápido nuestro camino, puente. Rápido, y así vamos escapando de la gente. Y bueno, una cosa que me gustaría que tenga este modo es que con un botón se pueda romper directamente todo el puente. Entonces es como, me está persiguiendo alguien, hago así. ¡Oh! Puente, y rompo el puente y ya está, que se caiga al vacío o yo me salvo. Y bueno, este sería el mod, así que es bastante épico, yo me lo voy a tratar de descargar, así que vamos a pasar a la instalación. Bien, para poder instalarlo vamos a tener que entrar a estas dos páginas que van a estar en la descripción. Vamos a empezar con el Forge, le damos a 1.7.10, que es la versión que nosotros necesitamos, y le vamos a dar a Installer. Se va a empezar a descargar una versión de Forge. Bueno, vamos a ir a esta página de publicidad que siempre aparece en todos los videos porque Forge quiere ganar dinero como toda persona. Bueno, a ver, le damos al Skip y vamos a ponerla a abandonar esta página. Se va a empezar a descargar el Forge. Perfecto, la vamos a cerrar y vamos a descargar acá. Le vamos a entrar a esta página que voy a dejar en la descripción. Le vamos a dar a Download Now. Ahí. Esperen que cargue porque, bueno, mi internet es lento y no. Y vamos a esperar estos 3 segundos que dice acá. Bueno, si no le funciona la descarga, le dan clic ahí y listo. Pero ahí a nosotros no funcionó y se empezó a descargar. Bien, una vez que termine de descargar el Forge, que ya casi ahí en 2 segundos. Ahora cuando termine la ruedita de dar la vuelta esa, ahí está, vamos a cerrar esto y vamos a entrar a documentos, descargas, y acá vamos a tener los archivos. Vamos a empezar con el Forge. Primero que nada tenemos que tener el Minecraft cerrado, aclaro, y le vamos a dar doble clic, ahí está, esperamos a que cargue, y se nos va a abrir un installer, le vamos a aceptar, y se va a empezar a descargar el Forge y a instalar. Bien, una vez descargado e instalado, a ver, vamos a cerrarlo. Vamos a borrarlo. Vamos a ir a ejecutar. Así, ejecutar. %, appdata, %, aceptar, punto Minecraft. Vamos a ir a la carpeta que se llama mods, que si no la tienen porque recién instalaron el Forge, la crean ustedes. Es decir, crean una carpeta que se llame mods y listo. Y acá vamos a pegar el Rope Bridge. Le vamos a dar mover y reemplazar porque yo ya lo tengo. A ustedes no les va a aparecer nada.
Y ya está, ya tendríamos el mod totalmente instalado. Así que chicos, este fue el mod. Espero que si les gustó me pueden dejar su like para que yo siga subiendo y sepa que les gustó. Así que les mando un saludo a todos y nos vemos en el próximo video. Chao.